Quasar TV, las noticias de Michoacán. Alrededor de 40 actores políticos y líderes empresariales y sociales se reunieron este lunes en Morelia con el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, para presentar propuestas rumbo a la conformación del Acuerdo por Michoacán. Se trata de un seguimiento de los acuerdos celebrados con el secretario de Gobernación en la Ciudad de México. El día de hoy hemos dado continuidad al trabajo que se inició el jueves de la semana pasada en la Ciudad de México. Cuestionado sobre la fecha en la que el documento estará disponible, Jesús Reina señaló que a partir de este martes el comité técnico entrará en trabajo en su redacción. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Actores políticos de Michoacán observaron avances en la conformación de un acuerdo por Michoacán con la participación de toda la sociedad que garantice el desarrollo integral y sustentable del Estado. La reunión de este lunes en Casa de Gobierno de Morelia fue el seguimiento de los primeros planteamientos en la Ciudad de México. El día de hoy se retoma los mismos actores políticos y empresariales y se empiezan a aterrizar algunas ideas que se pretenden plasmar en un documento para poder armar una agenda con fechas determinadas. De acuerdo con el gobierno del estado, el acuerdo por Michoacán aún no tiene fecha de presentación, pero se prevé que comprenda como sus ejes programáticos las propuestas vertidas en este encuentro. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Música para transformar, alcanzar la tranquilidad y fortalecer la identidad y las relaciones comunitarias, interpretaron niños y jóvenes de Cherán, Tiríndaro y Zamora en un concierto celebrado en Nurío, comunidad de la Meseta Purépecha. Con una escuela de música que es la esperanza para fortalecer generaciones de bien y un grupo de orquesta sinfónica comunitaria, Nurío, Michoacán, refrenda su compromiso con sus raíces. Aquí en el pueblo, la mayoría de las personas se dedican a la música, hacemos música e interpretamos música, y pues más que nada los chavitos, los jóvenes que están integrados dentro de la escuela, pues se motivaron al ver a sus papás, a sus familiares tocar. Padres de familia abarrotaron la plaza principal del poblado indígena para escuchar las interpretaciones de sus hijos, unos y otros soñar con un futuro sin violencia. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en Formación de Tutores en Línea, Juicios Orales e Historia del Arte. www.uvac.edu.mx. Informó Elena Cíntora. Comenzó como un sueño, pero desde hace unas semanas se ha materializado. La Orquesta Sinfónica de Nurío, Michoacán, una gran agrupación donde niños y jóvenes no solo aprenderán a ejecutar un instrumento, también reforzarán los valores sociales. La orquesta se pretende con un fin para no dejar nuestra música purépecha. Y pues los maestros que están fungiendo como maestros aquí tienen ese sentimiento de rescatar la música purépecha. Alrededor de 140 instrumentos, una vieja bodega que en breve será remodelada, talento y enormes ganas de cambiar al mundo son los ingredientes que convergen en Nurío, a 7 kilómetros de Paracho, su cabecera municipal, donde el 90% de los habitantes se dedican a la música. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. El Consejo Técnico en Adopción en Michoacán quedó oficialmente conformado este lunes. Sus integrantes rindieron protesta ante el gobernador Jesús Reina García. Este órgano colegiado es el responsable de dar cumplimiento a la ley de adopción en Michoacán, que entró en vigor el pasado 2 de julio. Lo que nosotros buscábamos era facilitar las cosas, el que los trámites no fueran tan engorrosos realmente para darle una oportunidad a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes que tenemos bajo la tutela del sistema DIF Michoacán.
Ahora podrán participar representantes de instituciones privadas y especialistas de colegios en el Consejo Técnico de Adopción para asegurar transparencia para los solicitantes, celeridad en los trámites y bienestar para los pequeños. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. La violencia intrafamiliar es en Michoacán la primera causa de que los menores de edad sean rescatados de sus hogares de origen para ser puestos a disposición del DIF estatal para su adopción. Los menores que tenemos puestos a disposición generalmente es por el delito de violencia familiar. Entre los requisitos para adoptar a un menor en Michoacán destacan estudios médicos, psicológicos y económicos del o los solicitantes, no tener antecedentes de violencia intrafamiliar, acreditar solvencia económica, solicitud y, en caso de extranjeros, documentación que acredite su legal estancia en el país. Para Quasar TV, Fátima Paz. La nueva ley de adopción en Michoacán no prevé la exclusión de solicitantes homosexuales, sean o no pareja, señaló Nelly Sastre Gasca, directora del DIF estatal. Técnicamente existe la pluralidad dentro de la ley, efectivamente. Puntualizó que las autoridades competentes no hacen distinciones sobre las inclinaciones sexuales de los solicitantes, ya que solo se privilegia el interés superior del bienestar del menor. Para Quasar TV, Fátima Paz. Quasar TV, las noticias de Michoacán.